Gracias por acompañarnos. Estamos en un nuevo en vivo a través de La Voz del Pueblo. Yo soy Karen Minda y a mí me dicen La Valiente. Gracias por sumarte y gracias por venir como todos los días a escuchar la cruda, la plena, la cruda verdad del periodismo politiquero nacional. Así que bienvenidos todos a quienes les guste cucharadas de verdad. A los demás, agarren camino, que ya saben que aquí no pertenecen. Así que señores, gracias por ese apoyo. Bien, empecemos con la información, con la campaña internacional para apresar a Rafael Correa. ¿De qué se trata esta noticia? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué los tableros de la información de una captura internacional del expresidente Rafael Correa vuelve a sonar contundentemente? Es que se trataría, al parecer, justamente estamos hablando de Fernando Balda. Así es él, el activista político, quien ahora se activa, ¿para qué? Con una campaña internacional que acabó de lanzar para capturar a Correa. Recordemos que Balda fue acusador particular en el caso del secuestro en Bogotá, de su secuestro en Bogotá. La Fiscalía General también acusó a Correa y a otros por el presunto delito de autor mediato del secuestro. El juicio confirmó que el secuestro fue planificado y financiado por agentes del Estado ecuatoriano durante el gobierno de Rafael Correa. Ese es el caso Balda, que por supuesto la maquinaria del odio ha conquistado y ha logrado que a Balda no se le crea, que Balda sea desprestigiado por la maquinaria del odio que impulsa el istmo, y más con estos detractores, como lo tomaría, entre comillas, Rafael Correa. Bien, ¿de qué se trata esta campaña exactamente que Balda lanza internacionalmente? Bien, esta campaña fue lanzada porque Correa, recordemos que tiene dos órdenes de prisión. La primera es el llamado caso Balda, y está acusado de ser el presunto autor mediato en el secuestro del opositor Fernando Balda en Colombia, justamente en agosto del 2012. El juicio tuvo varias sentencias y por eso él lanza esta campaña internacional para que Correa no se siga burlando de la justicia ecuatoriana. Justamente, además, en esta alerta para Correa que fueron lanzadas en diferentes idiomas, el juicio contra Correa está en suspenso porque el antiguo Código Penal no permite el juzgamiento en ausencia del acusado, pero la jueza nacional del caso sí emitió orden de prisión para que se presente ante el Tribunal Penal. El caso fue develado por varios periodismos justamente en el 2013. La segunda orden de prisión contra Correa es por el caso Sobornos. Y como se ha burlado del Ecuador y de la justicia ecuatoriana, Balda, cansado de todo esto, lanza esta campaña internacional que hasta ahora no ha dado ningún fruto. Mientras que la maquinaria sigue detrás de Fernando Balda para seguirlo desprestigiando y diciendo que es un loco odiador y que por esa razón ha hecho esta denuncia maliciosa y temeraria, pero no es así. La sentencia dada reafirma que él fue un autor mediato dentro de ese secuestro. Gracias a todos ustedes por venir y gracias por sumarte a nuestro periodismo, como todos los días, dando guerra desde la tribuna de la verdad. No te olvides que tenemos un canal aliado, La Voz del Ecuador. Súmese para allá
y apóyanos ahora mismo con el pulgar para arriba, suscríbete ahora mismo. Fernando Balda fue y es acusador particular en el juicio de su secuestro. Ahora Balda, que reside en Panamá, ha lanzado lo que denomina una campaña internacional para capturar a Rafael Correa. Su justificación es lo que sigue. Veamos justamente esto en otros idiomas que también ha lanzado esta campaña internacional. Lo que dice Balda es que, como es de conocimiento público, Correa se encuentra en condición de prófugo desde que su opositor Balda logró con sus abogados emita la primera orden de prisión en contra de él por el delito de secuestro agravado. Ahora irá tras el trámite de la Interpol, Balda, porque no quiere quedarse con esa condena sin ejecutar para Rafael Correa. Justamente, como les estábamos contando, el activista irá ante la Interpol y al Parlamento Europeo para impulsar y se emita también, por supuesto, la difusión roja para su captura y ubicación. Todo esto lo ha lanzado Fernando Balda con esta orden que ahora da. Incluso también, por supuesto, sacó esta orden de prisión en contra de Correa, pero es de aquí, del Ecuador, y él la mostró. Al mostrar esta denuncia que tiene ahí encerrado el año, fue burla del del ismo. Fue burlado por el ismo. ¿Por qué? Porque dicen que eso ya no funciona, que ya no vale, pero esta orden sigue vigente, según lo ha señalado Balda, que dice que han pasado 5 años desde que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador ordenó la ubicación y captura de Correa y hasta ahora no existen resultados. Ni siquiera se conoce qué acciones han adelantado las autoridades refiriéndose a esto que ahora les estoy mostrando ahora mismo. Por esa razón, porque Correa se burla de la justicia ecuatoriana, es por lo cual hay esta campaña para capturar a Correa y de esta forma que se deje de burlar de las autoridades y de todo el país por las condenas que ya tiene aquí en el Ecuador. Sin embargo, hasta ahora nada se ha hecho realmente, ha dado resultado, sería la palabra, no ha dado resultado lo que ha hecho Balda, tampoco lo que ha hecho el gobierno del Ecuador. Así que por ahora lo que sí sacó justamente Balda fue la información de su caso. Ahí usted está viendo en pantalla lo que él ha compartido, porque estos son los resultados del caso Balda. Miren ustedes, pruebas 44. Se receptaron 60 versiones, 50 testigos, 3 países, 10 detenidos, 4 orden de Interpol, 1 extraditado, 8 confesos, 8 sentenciados y 1 prófugo de la justicia. Caso Balda. El caso que cambió la historia del Ecuador y que convirtió al más poderoso en prófugo de la justicia, dice Balda. Con toda esta información, esperemos a ver qué acciones internacionales puede lograr Balda con los contactos y sobre todo moviendo el caso a diferentes autoridades en donde
se encuentra posiblemente prófugo de la justicia Rafael Correa. Bien, señores, me voy para clase, regreso luego con información candente y al rojo vivo desde aquí. Yo soy Karen Minda y a mí me dicen la valiente. Bye, bye.